grande sorpresa que ustedes. Primero, bienvenidos al show, al gran show. Hola, hoy nos vamos a meter con este famoso juego que parece salió mal. Me dijeron que está bastante de moda hacer un juego así. El juego del cornalito lo llaman muchos. Para romper la formalidad en las empresas. Para romper... Bueno, acá hubo una adaptación en la Argentina, el cornalito le mandaron. Ahora, ojo con lo que pasa porque hay amenazas, hay tensiones entre compañeros de laburo. Hay uno que está no jugado. Jugadísimo, se llama Hernán, acá está. Y él nos va a venir a explicar primero qué hicieron, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron y cuál es el problema con Victoria, su compañera de laburo también. Ajá. Ahora, súper producido. ¡Ay, tremendo! No es su televisor, señora, quédese tranquila, que es la música, lo que es el juego y la tensión, ¿no? Bienvenidos al show, gente. Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? ¿Cómo anda eso, maestro? Todo tranquilo, todo tranquilo. Mirá los ojos que tiene, Hernán, ¿los vieron? ¿Los vieron? Ah, facha. Sí, son, dos. A ver, mirá la cámara allá donde está el señor ese con la luz roja. Wow. Sí. Mirá la facha el tipo, ¿eh? ¿Cómo andás, facha? ¿Sos el facha del equipo? Y yo creo que sí. Viste que uno, pues, uno sabe en la empresa, los compañeros de trabajo, las compañeras, mirá qué facha, ¿eh? Ah. El facha, ¿eh? ¿Cómo andás, facha? ¿Todo bien? Me lo dicen, me lo dicen. ¿Qué pasa, hermano? Explícame este juego, qué producción, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? La verdad que en la empresa organizó lo que es el evento este. Me encanta porque ahora fin de año está lleno. Ay, bueno, por eso bueno. Salen conducciones de eventos, juegos, viste, informales. Hay de todo. El juego del calamar, me han llamado 200 empresas ya para ir a conducir. Sí. Es espectacular. Es espectacular. ¿Pero qué pasó, hermano? Mirá, el juego, vos lo dijiste, se llama el juego del cornalito. El juego del cornalito, es la adaptación. Okay. Claro. Y bueno, la empresa lo armó para que nosotros tengamos un buen para trato. Romper, digamos, la formalidad, sí, cómo compañero. Le va, para conocerte un poco más, claro. Se hace muchísimo esto, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, y hay unos videos, unas fotos que me están extorsionando a mí. Ah, o sea, se fue de las manos esto. Se fue todo al carajo. Ok, bueno, decirlo así está bien. Se fue todo al demonio. Al demonio. Y ahora te están amenazando a vos con unas fotos o videos que te comprometen, digamos. Exactamente. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te pasa? No, yo vengo acá porque es todo mentira. O sea, ¿y quién es la responsable? ¿Ella es la responsable? Sí, ella es la responsable. ¿Y qué hace ella? ¿Quién es? Ella maneja todo lo que es video, todas esas cosas. Informática, redes sociales. Los odiamos a estos, ¿viste? Que es así, ¿viste? A los tecnológicos. Vamos a ver si... ¿Cómo te va, Victoria? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo Vicky, bien? Vicky. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo andas? Me gustan tus mechas rosadas. Ay, topísimo. ¿Todo bien? Así que sos vos la que maneja data prohibida, data caliente, ¿viste? Que les gusta a los de informática. Acá echamos a varios. Ya de redes también no aparecieron nunca más. No, que no. Hay tensión cada tanto, ¿viste? ¿Qué pasó? A ver, contá un poquito. No, ¿cómo yo fue? Sí, efectivamente estoy en el área de sistemas, pero... ¿No tenés nada que ver? No tengo nada que ver. ¿Vos también jugaste? Yo estuve también en el evento, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se queja él? ¿Qué es lo que pasa? Y tendría que ver él porque me molesta la conciencia. ¿Por qué? ¿Pero vos la extorsionás con algo no, él? No, para nada. O él está sucio y, ¿viste? Cuando ve que el primer culpable, listo, Vicky. Yo hago mi laburo, lo que pasa es que el señor tiene el traste sucio, entonces... El traste sería el culo sucio, digamos. Correcto. A ver, ¿qué es lo que te pasa, hermano? ¿Por qué la acusás a ella? Pobre chica, también vivió lo mismo. Porque yo sé que es ella y me ha llegado cosas que quieren plata. ¿Plata? Quieren plata para no mostrar... supuestamente lo que yo hice. Si que vos no hice. Pagás, hacen circular video. ¿En qué te perjudicaría? A ver, para entender. ¿Qué es no, lo que... nada. Yo no hice nada. No, manzana. Está bien, pero si se publican los videos, digo, ¿estás en pareja? ¿Estás en pareja vos? Estoy en pareja, estoy por casarme. Ok, pará. O sea, vos te estás por casar, llega a ver esto tu mujer. Y se le pude todo, sí. O sea, pero no hiciste nada malo. No hice nada. Es la interpretación que uno puede dar a estos contenidos. Exactamente. Ok, déjame, ¿cómo te reí? Disfrutás, ¿no? Es que es ridículo. ¿Por qué es un ridículo? Culo. ¿Por qué? Primero porque negó de entrada que se va a casar, que me parece que es un dato bastante negador importante. Serial. Es que pasa que la gente cuando está, viste, en el... Nos ha pasado acá a nosotros también. En el ámbito informal, no sé, yo he conocido gente que vos trabajás en el programa, en muchas cenas, diciendo, raro, van, agarran el vino, viste, que dice que es gratis, le empiezan a dar, se confunde. Yuyito, bienvenida, estás espantada, hola, ¿no? Hola, Nico, el juego sí. del cornalito, bienvenida. Sí, ¿qué tal? Buen día. Pero yo digo, era una reunión profesional donde se habla de cosas profesionales. Yuyito, son eventos para generar los vínculos informales. Descontracturar. Esto hacen todas las empresas a fin de año, como que acá el 9 diga, che, vamos a ir a tirar a la Roldana y ver cómo competimos, hacer juegos. Bueno, voy a hacer entonces una pregunta, voy a ir al hueso. ¿Se hace vestido o desvestido? No, están vestidos acá, chicos. Bueno, y no sé entonces. ¿Pero qué estás llevando un juego sexual? Y no sé entonces. Bueno, espera. ¿Qué problema va a tener? Entonces sí, espero media hora, entiendo lo que pasa y paso porque... ¿Qué te pasa? ¿Pero qué cosa? Porque acá no
nosotros hacemos reuniones absolutamente vestidos. No siempre. Y buah, no sé, Car. No nunca sé hicimos car. Una reunión acá. Silvia no vino a mí nunca. No me invitaron. No, Fer tampoco. Yo no fui. Bueno, pero todo tipo de diálogo que tenemos es serio. Ah, y ponemos límites, queridos. No sé qué habrá pasado bueno, ahí. Bueno, pero pará, demos tiempo porque sí. Quizá yo nunca confío al 100% en la gente que viene a acusar acá. A veces venís a guardarte algo. Ojo, Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, Silvita. ¿Cómo estás? A ver. Bien, buen día. Sabiendo que todos estos juegos tienen sus consecuencias, ¿no? Como vos decís, sean felices, el resto son consecuencias. Bueno, jueguen alguna cosita y el resto será una consecuencia. Total. Evidentemente, Hernán no pensó que podía haber este tipo de consecuencias. Yo lo lamento mucho. ¿Por qué Victoria está acá? Mi querido Hernán, ¿por qué Victoria? ¿Por qué Victoria y no otro? ¿Por qué vos sospechás de Victoria? ¿Por qué sospechás de ella? Porque ella trabaja en la parte de sistemas y hackea todo lo que es video. ¿Ya tiene antecedentes, digamos, de hacer cositas raras? Sí, sí. Ahora, explícalo un poco para que lo entienda Yuyito y también la gente. ¿Acusaciones así no? No, sí, ¿cómo voy a hackear? Pero si yo te pidiera hackearme algo, lo sabés hacer, ¿no? Sí, Nico sabe. Ahora, ¿quién es Victoria? Porque perfectamente, digo, están todos acá disfrazados con esta máscara espectacular, porque es claro. Decir, están con un, ¿cómo se llama? El overol. Overol. Divino. Naranja. Sí. Una máscara espectacular. O sea, es totalmente despersonalizado. Vos no sabés quién es el quién? Otro acá. Claro. Y eso es lo bueno, porque vos es parte del juego y de desinhibirse. No eso, saben la cantidad de empresas que están haciendo. Es furor este jueguito. Sí. ¿Y la pasaron bien? La pasamos bien hasta y algunos que el señor se pasaron de este roja. Circo. Ah, hasta ahí. O sea, no claro. Sabe perder, de última si perdió, digamos. No, está bien. Doctor Carp, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, aparte Victoria ya ganó. ¿Cómo? Victoria ya ganó. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero explicar. Porque se llama Victoria, Nico. Bueno, no hay muchos Victorias que pierden llamándose Victoria. No, lo voy a explicar. No es tan claro. No, pero en este, ¿no? En bueno, este, bien que pierden. No, pero en este caso también. Pierden poco, pero no por ser Victoria puede ganar. Es para así. Mí ya ganó. Victoria ya ganó. No cantes Victoria aún. Antes de tiempo. Y sí, ahí está. Y acá es Hernán el culpable. ¿Por qué? Porque viene a acusar algo sin razón. El típico, porque acá está Victoria diciendo yo no tengo nada que ver, yo no hice nada. Si hiciste algo malo, hacete cargo. Hacete cargo. No, que diga la verdad ella. Sacate la careta, bien dicho. Que tenés claro. Varias cartitas si guardadas bajo la manga. Si vos estuviste ahí toqueteando todo, dale. No seas ridículo. Contá la verdad por qué haces eso. Me encanta que la gente de Recursos Humanos debe estar chocha cómo salió el juego, porque sí. Se terminó así, es un quilombo. Y prepárense porque me están diciendo la producción que hay cosas bastante fuertes. Ya voy con el hashtag, Fer, ya te saludo. Estamos hoy con un programa picante, dale. Ah, picadísimo. Vamos, tiren con fuerza. Dale, con tiren. Fuerza, con fuerza. Tiren. Uf, qué lindo tenerte de nuevo en mis brazos. Ay, no. ¿Y quién es pero... este? La famosa cinchada, bueno, ¿no? Es que, viste, pasa eso, ¿no? Viste, cuando se cae alguien encima... Ese es vos, ese es tu voz. Era vos. No sé. No? Quizá sí, quizá no. Pues no, me mata. Pues. Bueno, no pero me mata. Para qué lindo tenerte de vuelta en mis brazos. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bien. Y entendido este juego, vamos a ver qué pasa. ¿Y lo podemos hacer acá en el programa o no? No, ¿cómo hacemos, ese juego? Nico. ¿Al juego acá? Sí, no podemos, entre todos, con el overall, la máscara, y podemos hacer los juegos. Pero no es un solo juego, es toda una jornada, es un día bueno, donde uno una puede jornada, llegar a... todo un sábado, un domingo. Dale, bueno, Nico. Vamos a ver si lo... Se lo hacemos. Vamos a hacerlo. Yo paso. Acá hay muchas intenciones raras, ¿no? No, dame el hashtag, Fer, dame el hashtag. A ver. El hashtag no fui yo la que lo eligió, ¿eh? A ver. Fue Fabi. Juego sucio SDP. Bueno, miren. Yo les voy a decir algo. No, quiero que me explique, porque supuestamente vos sos la que maneja el sistema, la estructura, todo el biribiri, los contenidos. ¿Se fue de las manos el juego o no? ¿Puedes explicarnos cómo funciona, cómo es la metodología, cómo fue? Ah, ¿ves? Lo que se van de las manos son las manos del señor. Eso ¡epa! Es lo que se va de las manos. O sea, estas cosas, por ejemplo, a el ver. Que se cae acá, claramente es él. ¡Vamos, tiren, con fuerza! Este es con él. ¡Con fuerza, con ¿este fuerza! ¿No ves que la dale. Misma voz? Ese no soy yo. Claro. No soy pero pará, pará. Tener... Uy, qué lindo tenerte en mis brazos. O sea, ¿es él? Le tiró manito. ¿Cómo puede hackear eso? Eso no está ni editado. Claro, no está ni editado. No soy yo. Oye, qué bueno tenerte en mis brazos. O sea, abraza a alguien, a una compañera de trabajo, digamos, ¿no? No soy yo, porque somos un montón, no soy ah, yo. Ah, puede ser uno que hable parecido obvio. A vos. Yo el tono... A ver, Carp, ¿qué no, le pasa? Me parece que no es él. ¿Por qué lo está acusando, diciendo? No, pero... Una menor. Pero me parece... O sea, porque la voz es parecida, ¿no?
No, no es él. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El objetivo del juego pareciera ser que es ¿y está con, mal? Con una máscara que no te identifiquen. Entonces claro, yo no puedo decir que Hernán es el culpable de que esté toqueteando a otra persona. Ahora, perdón. No puedo decir eso. Yuyito preguntó recién si habían pasado cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas y la pasaste bien porque te veo como. ¿Sabes qué siento? Mira. Que viene a hacer un mea culpa. Ahora lo debe estar mirando el suegro, la suegra, la familia, la mujer. Lo debe estar mirando todo el mundo, la prima, la tía, el que reservó el salón. Todo lo debe estar mirando. Y vos decís, che, le estás pidiendo perdón. Estás como con pucherito, loco. No, no. ¿Cómo es la historia? No, a mí me compromete eso, de todo lo que quieren mostrar la señora acá. Y yo me estoy por casar. ¿Y vos te estás por casar? Yo estoy enamorado de ella y quiero casarme. Quiero estar bien. Bueno, pero espera, acá hay una realidad, hermano. Acá hay una realidad. Voy a decir una cosa objetivamente. Para algo tenemos una pantalla táctil. Ese no soy yo. La oreja no es de él. Ah, mirá qué buen dato. Si nos vamos a poner a analizar lo que está pasando acá, esta oreja, este diámetro, estos pelinchos acá... El codo claramente no es de él. No, pero el codo, ¿cómo lo ves? Si está tapado el codo. Pero mira, Hernán, hace así. Mostrá la cámara, por favor. No es el codo. Déjame ver el codo. No es el codo, ¿eh? Te quiero analizar el codo. Tiren con fuerza. Ahí está. Con fuerza, con fuerza. Dale. Oye, se cae, se rompe. No se ve nada. Vos tenés, tenés un tatuaje en el brazo. No se ve nada. Viste, no tiene nada. De nuevo en mis brazos. De nuevo en mis brazos, ojo. Ay. No, ¿qué hay acá, Fer? ¿Qué hay? Eso es tensión sexual. ¿Pero cómo sabes? Porque si mirá cómo se ven los círculos blancos ahí pegados. Ahí están los ojos, se están mirando. Acá hay tensión. Eso es tensión sexual todo. O sea, acá vendría a estar la boca y acá vendría a estar la otra boca. Sí. Y él le tiró mano y ella medio que... Como que dijo, vení, agarrame de la mano y llévame al fin del mundo, ¿no? Totalmente. Ella dirigió el abrazo. Te escucho, Yuyito, a ver. No, el de nuevo. Tiren con fuerza. Dice de nuevo. Ah, claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Y aparte de este tipo de juegos... Este tipo de juegos es para soltar los instintos, digamos. Y es para decir, me muestro como soy. Nos caemos todos juntos y yo manoteo lo que quiero. ¿Acá todos son como son? ¿Eh? No. Ah, no sé. Yo pregunto, de verdad, ¿son todos así como son? ¿Son así ustedes en la vida? No. Pero, la gente siempre pregunta, ¿son así ustedes realmente? No, no son. O cuando hay un juego y hay competencia, se saltan los... ¿viste? La personalidad. La térmica. Está el tipo que le gusta competir, al tipo que no, al que es amarrete, al que te ayuda, al que colabora, al que si te puede tirar al piso y te aplasta, te aplasta. No hay cosas grandes ni pequeñas. A ver, Silvia, ¿cómo no hay cosas grandes ni pequeñas? Sí, no hay cosas grandes ni pequeñas. Todo habla de nosotros. Uno siempre es lo ahí que está, es, escuchá. Querido. Entonces, en los juegos, en cualquier juego, hasta en juego de cartas, lo que vemos es la personalidad de cada uno. Ahora, lo que no entiendo es por qué Hernán está tan preocupado si él asegura que no es. Si no es, no es. ¿Por qué estás tan preocupado? Yo creo que... Quizá recibe cosas, Silvia. Ella manipula los videos... Las imágenes. Ah, ella manipuló cosas. Obvio, por supuesto. Para, ¿llegás a hacer eso? Yo me vuelvo loco. Piensa que soy Spielberg. Te contratamos mañana acá. No, pero claro. Sí, no, eso es espectacular. ¿Sabés cuántas veces que hicimos a alguien así? No lo conseguimos. Y por algo trabaja en sistemas. Pero espera. Una cosa es trabajar en sistemas, otra cosa es delirar, ¿viste? Porque... pero tiene buen currículum, Nico. Bueno, al control... Super... Y no es lo mismo, ¿me entendés? Vos trabajás en la oficina y no sabés usar ni el paquete Office, así que te digo que no garantía de toma nada. Bueno, hablalo con el gerente que me contrató. Se llevan bien, ¿no? Se tienen un... La verdad que funciona. No, no, la empresa, ¿verdad? Ahora, pregunto de corazón. Poneme la foto, si podés, acá una de las fotos de los disfraces. ¿Por qué se ejecuta solo esto? ¡Vamos, tiren con fuerza! Es como una señal, ¿no? Sí, por algo. Por algo es una señal. Bueno, ahí va. Esto es. Esto quiero saber. Wow. Sí. Qué bueno que está. Sí. Vamos a decir algo de verdad. A ver. Acá nadie sabe absolutamente nada. ¿Quién sos? ¿Cómo sos? Sí. ¿Qué decidís? ¿A quién le gustás? Ahora, qué lindo, porque muchas fiestas, de esas fiestas de fin de año informales, sí. Tienen eso de que te tuviste ganas con una compañera o con un compañero de trabajo. Te confundiste. Wow. Te confundiste. Claro. ¿Sabes cuánta gente casada, divorciada, viuda, soltera he visto en un samba de girando? Claro. Pero reventando un ananáfis impresionante. El samba que te tira para el samba cualquiera. Que te tira y te caes arriba y te agarraste. De cualquiera. Esa es la fiesta que hacemos nosotros. Ahora son más creativas, son más profundas. Ahora, vamos a suponer que este sos vos. ¿Quién está detrás de la máscara? Hagamos este ejercicio. A ver. Supongamos que este que está acá abajo, ahí mírenlo de acá arriba. A ver. Este es Hernán. Uf. Sí.
Ahora, ¿qué ves de él? ¿Qué ves de él? ¿Ves un tipo sensato? ¿Un tipo turbio? ¿Un tipo oscuro? ¿Un tipo que se la mandó y viene con una mano atrás y una mano adelante? Y esa, ¿eh? Un tipo parece. Que... O a veces... Pará. Yo te voy a decir la verdad. Si yo a ustedes les diera la posibilidad de pasar como seres anónimos... Sí. Me encanta. Durante un día entero en sus vidas... Me encanta. ¿Por qué dicen... ¡Oh! ¿Viste? Saltan los gestos, gustó, la chica, los chicos dicen... Me o lo que encanta. Haría... Si vos fueses anónimo, si nadie te reconociera, pero no por ser famoso o no ser famoso, si nadie supiera quién sos... Sí, cara, claro, no de tu vida privada, nadie. O sea, no te reconocen. Claro. Perdón, ¿vos irías a decir a la gerenta del canal, me encantás, te amo? Ay. ¿Le dirías a una compañera de trabajo, sos mi vida? Te amo, siempre, Fabi. Siempre quise a un compañero... A un compañero de trabajo le dirías, che, a un compañero, si quieres, no sé cómo decirle. Che, de verdad, siempre nos tuvimos ganas, ¿no? Y te dice, sí, siempre nos tuvimos ganas. Ni ella ni vos saben con quién están, pero están. Claro. Me encanta esto de ser anónimo. Digo, ¿va o no? A ver, Yuyito, no sé, ¿va o no va? Sí, yo pienso que, por ejemplo, tampoco haría falta hablar, porque las personas enmascaradas en el anonimato pueden ir a abrazar. De una. Y no dice quién es. O sea, dice. ¿Te gusta el juego mudo, digamos? Bueno, digo, sería una manera. No, porque uno ahora está... Manera, perdón. Hay que jugarlo mudo, porque después al otro día te tenés que ver y es un papelón. ¿Pero cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema de verse? Si la pasaste bien, decís, che, qué no, bueno estuvo. No, porque viste que en el fragor de la cosa para, todo te parece te bien. Y al otro día no te gusta. Para entenderlo bien, que tiro. Cuando muy vos bien. Te pusiste el traje este de cornalito que tienen ustedes, ¿qué ¿cuál fue la sensación cuando te pusiste el traje? Listo, ahora soy... Viste que uno con el cuerpo tiene sus inhibiciones. Sí, impunidad. Sí, uno con el cuerpo tiene esas cosas que vos decís, che, no me gusta este pelo así, me qué gusta lindo. Así, qué sé yo. Me gusta ponerlo acá. Claro. Ahora, si a vos no te ve nadie, absolutamente nadie, no te preocupás por el pelo. Sí. Si está flaca, si está flaco, si está gorda, si está gordo, si te mueve bien, si te mueve mal, si sos lindo, sos feo. Sos vos como te imaginás ser en tu mejor versión. Está bueno, ¿eh? Cierto. Ahora, vos dejaste de ser el fachero con ese traje. Ah, eras uno más. No se me ve. Eras uno, ¿eh? Ese es el éxito de las redes. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Claro, el éxito de las redes es justamente el anonimato, el esconderte detrás de una computadora, por ejemplo, de un celular, esta cosa de fingir que sos otro, todo lo que tenga que ver con... estas aplicaciones para buscar pareja. Todo esto nos permite, nos da como una libertad y cierto pecado y cierta cosa que a ver si nos entendemos. Nos gusta a todos. Hay muy poca gente que no tiene este deseo de alguna vez, solo que como no somos animales, algunos otros... Tratamos de medir lo que mencionaba antes de las consecuencias. Hay gente que no mide consecuencias. Yo digo, Victoria, por ejemplo. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es la conducta general de Hernán en su vida? Opa. Pero pará, perdón, ¿no? Silvia, con esa pregunta acabas de hacer algo que es... Terrible. Un antes y un después. Nunca te vi así, Silvia. No, se enmascaró. Mirá que... O sea, vos estás poniendo en tela de juicio bajo una respuesta... Algo que quizá acá se configure como... ¿Cómo qué? Responde tranquila, porque quiero analizar. Es una pregunta profunda, yo no sé. A ver, responde tranquila lo que te dice. Yo creo que el tema está en que él... Esto fue el clímax de su actitud. Porque no es que él aprovechó el retiro. Qué bien él viene haciendo cualquiera hace un montón de tiempo. ¡No! Con muchas chicas. ¿Ustedes se conocen hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Ya lo sabe, mi amor, es el compañero de toda la vida, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo sí? Bueno, tuvimos algo hace muchos años. Ah, ¿viste? Ahí está, ¿viste, Nico? Ahí saltó. ¿Viste, Nico? ¿Viste? ¿Ustedes tuvieron onda? Por eso quería saber, digo, porque sos bicha, Nico. Silvia. Para... ¿Resentía por qué? ¿Qué? ¿Vos dejaste de darle bola o al revés? Yo ¿a vos te sigue gustando? Es una venganza. ¿A vos te sigue gustando él? Para nada. Sí, le gusto, le gusto. Era un desastre. ¿A vos lo dejaste? Yo lo dejé a él. Por eso hace todo lo que hace, Nico. Ah, hay tensión entre ustedes. Mirá vos. Hay amor por ahí. Déjame ver esto, a ver. Un segundo, a ver. A ver. ¿Qué es esto? Te moviste. Y vos también te moviste, pero te puedo perdonar. ¡Apa! ¡Ah! Y algunos tienen ventaja. No vale. Hicieron trampa. No vale. Te moviste. Pará. Ará fue. Pará, vos te moviste, pero a vos te puedo perdonar.
gatea con toda la de ay, pará, o sea, hay alguien de ahí de ese grupo que tenía una inmunidad, sí, digamos, amorosa. O de calentura, o de algo que pasaba. De tensión. ¿O no? Sí, obvio, por supuesto, ¿algo? Pero yo no soy. ¿Pero cómo sabía quién ¿pero es la persona? ¿Pero quién te dice que sos vos? ¡Toma agua! Claro. ¡Toma agua! Yo no soy. Lo único que dice... ¿Pero cómo es? ¿Cualquiera agua se toca con cualquiera? Porque ya me está mirando mal y me está a ver, diciendo... Chuchito, a ver. Pero explícame, Nico, ¿cómo es? ¿Cualquiera se agarra con cualquiera? ¿Y está mal? Vas pasando y no se puede tocando. Claro. ¿Cómo es? No terminé Chuchito, de entender cómo Chuchito, es el juego. Es si vos, o sea, hay un momento donde vos te podés mover. Llega un momento que te dice no te podés mover está más. Tatuado. Si vos te moviste, perdiste. Te dicen al piso, ¡pum! Te caes al piso. Claro. Había diferente. Y ahí, entonces, ahí va quedando eliminada la gente. Va quedando es una inspiración en una película que hizo furor, una serie que hizo furor. Sí, yo la vi hasta el principio, pero después había. ¿Cómo hasta el principio? No. Yo la dejé también. Pará. Paren que aclaro algo con eso. Es una serie muy fuerte, pero la adaptación del juego que hacen, por eso lo llaman el juego del cornalito, pasan otras cosas, no son violentas. Claro. Buscan otros objetivos. Imagínate llevar la violencia a una liberación de una tensión. Total. ¡Qué peligro! Che, no lo hagamos acá, por favor, les pido, Carlos. Pero más light lo vamos a hacer. ¿Pero por qué? No me gusta. ¿Qué te da miedo ser vos realmente? Al otro día los tenemos que venir sin la máscara, querido, y ahí te quiero ver. Hay que venir sin la máscara el otro día. A ver, Fer, dame tweets. A ver, Fer. Vamos a ver qué dice la gente con Juego Sucio SDP. A ver, es el muchacho, aunque lo niegue, se lo reconoce por el corte de cabello que se ve del costado de la máscara, dice bueno, Karina. Karina, yo está todo bien. Yo no sé qué tipo de televisor tenés. Seguramente tiene más resolución que el nuestro. Pero qué guachos son, ¿eh? ¿Cómo observan todo? Y puede todo, ser, qué sé yo. A ver, acá hay mucha tensión sexual, dice Tomás. Fan de Fabi Rolo es, a ver. Mirá. Dios mío. Es él, Nico. Fíjate en el pelo, en el video. Hola, Carp. Le bueno, dice está la bien. Cara. Hola, ¿cómo estás? Déjame ver esto. A ver qué dice ahí. Hay celos, dice Héctor. Dame uno más, a ver. El que a hierro mata, a hierro muere. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si jugás con fuego, te vas a quemar, sí, flaco, le dice igual. Javier ¿cuánto Contreras. ¿Cuánto pozo vas a tirar, loco? Tiró o sea, tres juntos, ¿eh? ¿Vos jugás con fuego? ¿Sos un tipo que te gusta jugar a los límites prohibidos? Que cuente cómo juega con la recepcionista. Si ¿cómo? No. ¿Que juegue con quién? Que cuente cómo juega con la recepcionista. Con la recepcionista de la empresa. Pero ¿a qué jugás? ¿Qué hacen? Créeme data, a ver. Truco. ¿Qué hacen? Data dura. Fueguito de mano. Mucho. ¿Está la recepcionista acá? ¿La hemos llamado nada la recepcionista? Ver, a ver, Fer, la por tenemos favor, aquí. Pasar, dale. A ver. Vamos a presentarla a Juana. Ella es la recepcionista. Nos va a contar qué fue lo que realmente pasó en los juegos. También cree que Hernán es un tiratiros y no quiere verse involucrada en nada que tenga que ver con él, Juana. Pensé que iba a decir que cara de traste, Juana, si estaba bien, sonreí, ¿cómo andás? Hola, todo Juana. Todo bien, pero sí. Es como que esto es sí, no lo bien. Menos de lo menos. O sea, como que claro, es como, de verdad que estamos, ¿saben qué estamos haciendo nosotros? Desenmascarando un juego que era totalmente íntimo. ¿Qué pasa? Totalmente anónimo. Hacé medio paso para adelante, por favor. Ahora, perdón, esta chica que está acá sí. Es la recepcionista. No hay nadie más que un recepcionista que sabe quién entra, quién sale, cómo todo. Entra. El movimiento. A dónde va. Lleva y trae. Sistemas y recepción es debe todo. Ser el área de mayor información. Si acá pasa algo en el canal, tenés que ir a recepción. Y saben todo. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué bien. Tal estuvo el juego el otro día? ¿Estuvo bueno? Estuvo divertido por momentos. ¿Por momentos? Sí. ¿Y por momentos qué pasaba? Había algo raro, no sé. Se ponía vibra... tenso, ¿no? Una vida rara. Había lo que no me gustaba. ¿Vos también te pusiste el coso del cornalito ese? Sí, sí. ¿Y cómo se sentía? ¿Cómo te sentías vos disfrazada? A mí me da mucha curiosidad de saber cómo es uno anónimamente. Me gustaría el hombre invisible. Salir disfrazado ¿no? de oso a Florida, a la calle de Florida. Está bueno. Sería buenísimo a ver qué pasa, ¿o no? Me sentía incómoda, la verdad. ¿Incómoda? ¿Mucho sí. calor o qué? Mucho calor, demasiado. Mucho calor. Sí. Pero la idea, lo que... ¿Por qué me miras así? La mira raro. Mucho calor. ¿Por qué me miras? No, mucho calor lo resaltás como mucho calor, como... Con no el calor de temperatura, sino... la demasiada otra temperatura. Ropa para lo que iba como diciendo... ¿Cómo? Como que... ¡Wow! ¿Qué te lo pedís? ¿A qué calor te referís? Claro. Corporal. ¡Apa! Calor amoroso, digamos, como... Calor humano. Como que había una tensión, una pasión entre ustedes. Hacían 32 grados. Ah, 32 claro. grados, claro. O sea, en ese traje son como 115, ¿me entendés? Sí. Olvídate. Total. ¿Por qué me miras así? Te mira raro, Nico. Estoy escuchando lo que dice la compañera. Es que sabe mucho, tiene mucha info. Es que la pasó bien, ¿me entendés? Sí. Ahora, déjame ver esto, ¿puede ser? ¿Me dejás ver esto para saber...?
para saber si sos o no sos. Digo, para entender. Digo, porque viene como una cara rara, Juana, ¿no? Como que está media jugaremos, tensa. Jugaremos, muévete, luz verde. A ver. Te moviste. Te moviste, tira al piso. Pará, acá hay un detalle. Y vos también te moviste. A vos también te puedo perdonar. ¡Apa! ¡Ay! Pará. Es ella, Nico, es ella. Pará un segundo. ¿Quién es? ¿Cómo? Es ella. ¿Ella? A ver, pará, vamos, es ella. Bueno, pará, acá se ve claro. Sí. Tiene un collar. Estas son las cosas que te delatan. Deberías haberte sacado todo también, ¿no? Claro. ¿Y si lo puso para despistar? ¿Tenés ese mismo collar? ¿Puedes sacarle el collar un poquito así? ¿Puede ser o no? ¿Por qué? No, es okay. Ella, Nico. No, es ella. Si no quiere, no. Si no querés, no. ¿Yo inmaduro? No, se cae de maduro, que son esos dos. No, es este. Te conocen, Nico. No, sí, yo sé que me cuesta, ¿viste? Trato de entender, pero a veces es difícil. Ahora, es ella. Ahora, ¿sos vos? Todo el mundo tiene quizás collar, todo el mundo. Claro, no, es verdad. No, ¿qué? Pero es un collar que lo conseguís acá a la vuelta y decís, che, me das el collar este y te enchufan ese triple collar, digamos. Seguramente. No tengo, a ver, Carl. No, digo, ¿y si no era ella? ¿Eh? ¿Y si realmente el collar lo usó otra persona? Ah. Y se fue una estrategia, decía, usalo vos para que mata, piense que soy yo. A mí me mata que no te sabe. Digan, vos no te movés porque... Ahí. Tenés inmunidad, ¿no? Inmunidad. ¿Cómo sería, Fer? O vos movete tranquilo que igual yo no vi nada. Vos te moviste, pero vos sos un predilecto. Te dejo quedarte. Ay, te amo. Te amo tanto cuando me hablas así. ¿Cómo suena esa voz? Fernanda se ganaba la vida, la locutora de las aplicaciones móviles. Sí, no me mandéis al frente, es verdad. ¿Y qué le pasó? Ahora, pará, acá hay algo raro. Y ahora estoy acá, Carp. Si eras vos, con él, ¿pasó algo entre ustedes o no? Porque es raro que esto pase, ¿no? No, vos no te ¿y por qué estás así negada? ¿Por qué te negas? Estás enojada. ¿Por qué estás enojada? Con los brazos cruzados. No, yo no tengo una pregunta, Juana. Como fuiste vos, van a seguir siendo un montón de pibas, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿La situación? Ahora, si no te gusta... A ver, bueno. Fue hace un tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nos estuvimos viendo. ¿Con él? Ay, no. Me mata porque dice, nos estuvimos viendo. O sea, fue así, ya está. Viendo, ¿te estuviste viendo con él? Fue un touch and go. Está bien, te ves en el laburo. Explícamelo porque yo no entiendo. Me dijo que estaba solo. Dijo que no estaba con nadie. ¿Qué significa esto, nos estuvimos viendo? ¿Es estuvimos en algo, digamos? Por favor, Rolo. O sea, ¿pasó algo? ¿Eso querés decirme? Pasaron cosas. ¿Y por qué no tiene un carácter como... Eso es parte del pasado, Nico. Como... Yo entiendo, no lo quiere embarrar más a él, pero hace 5 años. Pero para ustedes dos estuvieron juntos. Sí, está. 5 años. Parte del pasado. Sí. Pero para esto es lo que está pasando en vivo en este momento en el programa. Bienvenidos al show del juego del cornalito. Sí. Hoy acá. Sí, del cornalito, escuchaste bien. Ay. Una empresa, un grupo de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, decidieron. ¿Qué cosa? Lo llamaría. ¿Qué sé yo? Establecer lazos de una manera informal en un día de campo, en un día de recreo, en un día de recreación, para potenciar la informalidad del equipo. Ahora, en este juego que estaban viendo ustedes, pasaron cosas. Se confundieron situaciones. Y ahora está Hernán, que está próximo a casarse, pidiendo por favor que Victoria, quien sería la responsable de filtrar imágenes, videos y todo. Que las editó, dijo. Y que dice que manipula imágenes, le estaría arruinando el casamiento. Ahora nos enteramos que tanto Victoria como también Juana, que es la recepcionista, las dos estuvieron en algún momento con Hernán. O sea, hubo algo con Hernán. Sin máscara. En el pasado. ¿Cómo, Yuyito? No, eso fue a cara descubierta. Sin caretas. Sin caretas. A cara descubierta, pero este muchacho, ya dos queridos en la empresa. Epa. No es mucho. Perdón, ¿y está mal? Pero escúchame. Corresponde. Un grupo de compañeras, ya saliste con dos. Pará, flaco. Silvia, voy con vos a ver. Sí. Primero que me parece que no tiene nada de malo, porque en realidad él, si fue en un momento donde no estaba en pareja, él es un chico joven y buen mozo y puede hacer claro, dale con todas. Y con todas las chicas que tengan ganas de salir. Mientras todas las chicas tengan ganas de salir con él, está, me parece perfecto el intercambio. Igual que las chicas tienen todo el derecho de salir con todo. Ahora, la pregunta es la siguiente, Juana. ¿Vos tendrías alguna razón por la que mentir acá en este programa? ¿Tenés algo que ocultar? Mentirosa. O si fueras vos la está ahí, podrías decir, está todo bien, soy yo, no pasa nada, contame. No, ¿vos tenés algún compromiso, Juana?
sos mentirosa. No, sos mentirosa. Tan cerradita. Venís acá a mentirnos. No tengo papel de mi vida. No es, pero para, venís, Silvia está diciendo que venís a mentirnos a nosotros. Para nada. ¿Y por qué nos mentís? Yo no tengo por qué hablar de mi vida privada. No, ¿y alguien dijo que hablas de tu vida privada? Acá no hay. Vos sola contaste y yo me lo chapé hace un tiempo a él. Yo no te pregunté nada. Vos dijiste, ella quiso contar. Ella es así, media como que. ¿Es así? Yo la entiendo porque es relativamente nueva en la empresa y tiene miedo porque acá corre el riesgo de todo el mundo. ¿La estás cuidando? Sí. Un poco sí. Es más chulo al final. Para mí, claro. También, perdón, ¿no? Hay un jefe que puede estar mirando todo esto, es un quilombo. A ver, Carl, ¿qué le pasa? Me está molestando mucho el silencio de Hernán. A ver, Hernán, hace ruido, cantá, hermano. Cantá. Porque es muy fácil venir acá a acusar a alguien. Pero claro, cuando estás sucio, no sabes qué decir ni cómo decirlo, ¿no? Porque apareció Juana y de repente, uy, calladito. Entonces, empezá realmente a utilizar la defensa como corresponde, porque así no te casás nada por ahora. Así como venís, no te casás nada. La estoy escuchando a Juana a ver qué dice, a ver qué tiene para decir, ya que viene acá, no sé a quién viene a defender. ¿Vos seguís enganchado con ella? Yo no. Te gusta, pero para, déjame ver esto, porque si esto fue así, y este fueras vos, acá cierra todo esto, ¿no? A ver. O sea, cae uno y el otro dice, vos no, porque sigo enamorada de vos. ¿Ves? Jugaremos, muévete luz verde. Se queda quieto, se movió. Te moviste. Ahora fue. Te moviste al piso, le empuja, si es Juana. Y si fueses vos. Y vos también te moviste, pero te puedo perdonar. Pero te puedo perdonar. O sea, es como. Pregúntale a ella. Una vida más. ¿Qué querés que le pregunte? Pregúntale qué hizo ahí, si es ella o no. Pregúntale. Perdón, ¿sos vos? ¿Qué hiciste? Te respondo, sí, fui yo. Fui yo. Uy. Bueno, pero me cansé. ¿Te cansaste de qué? Me cansé de él. ¿Te cansaste de él? Ay, ¿por qué? Pero pará, o sea, vos me estás diciendo a mí que le estás diciendo a él que. Él me mintió a mí, me dijo que no estaba en una relación. Ah, o sea, y ahí lo apuraste un poco, digamos. Sí. Ella sabía todo. Ah, me siento un pavo. ¿Viste? Ay, pará, soy la red de una cancha de pádel. No, Nico, por favor. No, Nico, no digas así eso. Así la veo pasar. ¿Viste cuando no calzo? Como que, acá estoy. No, no. Ahora. Sabe todo, Nico. Ella. ¿Vos seguís gustando de él? Ay, nada. Gustando. Para, me parece nefasto. Está mal que es diga re eso. Chulo que dice. Pero no está bien decir me encantás, me gustás. No, sí, pero te sonó re tierno. ¿Cómo se dice? Me recabés. Ay, qué onda que te cabe. O te dice, le gustás. A mí me parece nefasto, no me interesa. Quiere estar con todas. Me decís, ¿qué edad tenés vos? 24. ¿Cómo se dice cuando te gusta un chico? ¿Me gusta? Sí, me gusta, le entro, me cabe. Le entro, me cabe. Tranquilo. Es que me da cosa decir, che, le entras, le cabes, es raro. Le doy. ¿Le entras, le das? No. No, ya. Ahora que lo conozco bien, porque se enteró que me voy a casar y eso sabía todo. ¡Ah! ¡Te vas a casar! Pero ahora me mata porque, a pesar de eso, ¿viste cuando vos querés? No sé si les pasó alguna vez. A ver. ¿Vos querés que no te guste a alguien, pero te encanta? Ah, es una cara. Sí. ¿Viste eso? Es. ¿Por qué me sacás esto por...? ¿No será Victoria que está manejando todo? Pero para, ¿no? Esto es perfecto. Ah, Victoria, dame Twitch, a ver si podés. Dale, a ver mucha qué gente tenemos. Escribe a ver, dale, con el hashtag Juego Sucio, SDP. A ver. Juana, estás más fuerte que la cachetada que me da mi vieja por atrevido, dice Cristian. Qué raro. Es muy bueno. Bueno, te están tirando, te están entrando, Juana, no sé cómo se dice. Le quieren dar. Sí, sí. A ver, Juego Sucio, es SDP. Es fuerte como hablan los pibes hoy, Che, vos vas a una chica y decís, en vez de me gustar, ¿cómo te entraría? Es raro, yo no me veo así. ¿No? A ver, no. Es bastante intimidante. ¿Así se le dice? Sí. Pará que me perdí 10 capítulos de Boliche. Hace como 15 años que no veo el Boliche, ¿viste? No, claro, estoy muy comprometido. Pero así le decís a un pibe, ¿cómo te entro? Así te entro como... ¿Sí? ¿Así? Sí. Bueno, ¿le das? Dale, claro. No, esta juventud. Dale, a ver, dale, vamos. A ver, ¿qué más dice la gente? Si eso pasó en noviembre, no quiero imaginarme la fiesta de fin de año. ¿Me podrán invitar si está la recepcionista? Dice Juana, Nicola. Rompiendo corazones. Está levantando, Entrando en el hogar de la gente, ¿no? Sería... Sí, entrándole. Que admitan que siguen sintiendo algo, eso quería decir. Che, ¿nunca te pasó...? Ay, esta sensación es mi vida entera. ¿Sabes que sí? Ay. ¿Viste cuando vos decís... No quiero que me guste, pero me encanta. Sí. Ajá. Entonces vos vas a hacer todo como si no te gustara esa persona. Claro. Sí. Por eso quería ver la prueba de vuelta. Claro. Porque vos, por ejemplo, vos tenés coronita, vos te quedás, pero a la vez te detesto y te odio y no quiero, por mí caete. Sí, pero el sentimiento va más allá, claro. ¿Vos no querés que te guste, pero te encanta? ¿Querés que te diga lo que me pasa? Sí. Ay. Pero en idioma que yo entienda, ¿viste? Yo ya me siento un poco más viejo. No Salí con él cuando entré a la empresa y después me di cuenta cuando lo conocí que no daba para nada.
Estaba atrás de todas, de todas. Ay, o sea, como el famoso tirotator, el mujeriego, el riendas. ¿Es así? ¿A vos te pasó lo mismo? Es lo primero que dice. O sea, pará, yo me imagino cuando sos la nueva, él es el que te recibe. Uy, qué buena onda este pibe. Y después, cuando te dan la información. Él se piensa que con esa carita gana, por eso vino. A ver la carita, mostrame la carita. A ver la carita. A ver, ¿cómo es tu carita cuando llega alguien nueva a la empresa? A ver. Normal, porque estoy casado. Ay, mira, no sea ridículo. ¿Así te trataba? Perdón, Juana, ¿te trataba así o no? ¿Cómo te recibió, Juana? ¿Así? ¿Como casado? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Claro. Ay, a ver. Me interesa. No, no me digas. No me digas. Soy tu soda al vino, ¿viste? ¿Eh? Esa que, no. No, no. Soy tu fresco. En un primer momento, ay, contacto visual. Me miraba todo el día. Contacto visual. ¿Cómo era? Perdón. Mírame a la cámara aquella y haceme tipo el seguimiento. Vos, el tipo iba caminando así, o sea, no, bueno, vos se hace. Ah, él lo hace, a ver cómo haces contacto visual. No, normal, como todo compañera nueva, que entra y yo. Estás atento a ver si le falta algo. Ah, qué generoso. Acompaño, todo eso. Tiene ventaja por los ojos. Pasate, perdón, vos. Contacto visual. Y en un momento, vos, viste que está todo tan moderno hoy en día. En un momento, pregunto, ¿lo encaraste vos? ¿Te encaró la voz? ¿Cómo fue? ¿Cómo? No, él me vino a buscar, obvio. ¿Te fue buscar? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Vamos a tomar una copa nada de vermú. Perdón, Vamos a una copa de vermú. Me mira como si soy su abuelo, esta chica. Pero, ¿te invitó una copa? ¿Te invitó un trago? ¿Cómo se dice? ¿Vamos a tomar algo? No, me pidió mi número y me empezó a hablar todos los días. ¿Te dijo hace calor por la temperatura? ¿Y te tiraba indirectas así o no? No querés contar. Que te imagines. Las indirectas que me imagino. Me imagino que seguro. Lo único que me importa hoy es mi boda. Sí. ¿Esto le importa el casamiento? Te acordaste un poquito tarde que te importa. Perdón, a ver, Fabiana, un segundo. Vengo a defender mi boda. Voy a hacer un relevamiento. Me había olvidado que estaba la producción en este programa. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Alguna jugaron la producción este juego? ¿Juego del cornalito, del calamar? No este precisamente, pero hemos jugado. Apa. Al semáforo jugado. Qué raro. ¿Al semáforo? ¿Qué es eso? Pregunto, sí. Digo, de toda la gente que llamaron de la empresa, digo, ¿hay alguien más por venir, por llegar, que no haya venido, sí, que se corrió el taxi, que no quiere hablar, que no sé? No, ahí tenemos más gente, obviamente, de la empresa, que participó de ese juego. Ok. ¿Y? Que está acá. Ay. ¿Pero por qué no me avisan que está acá? Yo estoy pimponiendo como un campeón. Me preguntaste y te estoy diciendo que está acá. O sea, ¿hubo más gente ahí presente? Sí. Hubo un montón de gente. ¿Están nerviosos o están tranquilos? Porque viste, te llama la producción y yo, el problema es que tal, soy Fabiana Pardo. Uy, qué cagada me mandé. Claro. Uy, primero que pienso, no, hay algunos, ¿a quién me llevé puesto? Hay algunos que no quisieron venir. Igual nosotros no, tenemos imágenes igual, de todo. Yo creo que ella está por una revancha. Ella está re nerviosa igual. Para mí está ocultando nerviosa? Algo. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ocultas algo? ¿Mentirosa? Sí. Según Fabiana dice que ocultas sí. algo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, sí. No. Tiene pinta está de mentirosa. La defensiva, fíjate. ¿Tiene pinta, sí. ¿Tenés pinta de mentirosa? La verdad que no. Oh, ok, no es mentirosa. Re mentirosa. Re, wow. ¿Y ella? ¿Y Victoria? No, ella está más tranquila. ¿Cómo? O nos está mintiendo bastante bien. Sí, a ella no le creemos nada. Una cara nada. De póker. Cara de póker. Ella está nerviosa, mírala. Mira el piecito para así. Mí le sigue gustando. Tengo carácter. Bueno, ¿qué? No la querés esa chica. No la quiere la Fabi. Me preguntaste y yo te estoy dando mi opinión. Conozco cuando celosa, no te cae bien alguien. Sí, ¿no? Está celosa. Gracias, Fabi. Fer, ¿a quién tenemos? A ver. Vamos a presentarla a ella. Es Solange, la gerenta de recursos humanos, Nico. ¿Sabés para qué viene? Para evitar que este escándalo siga perjudicando a la empresa. Está muy enojada porque la idea de afianzar los vínculos entre los empleados se convirtió en un escándalo, Solange. A ver, vamos a hablar de la pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo te va? Bienvenida. Entre gente de recursos humanos nos conocemos y nos entendemos cuando decimos esto. Claro. ¿Cómo estás, Solange? De veras, bienvenida. Gracias. ¿Qué pinta de gerenta que tenés? Ay, sí. Cuando... ¡Arre! No podés ser más gerenta. O sea, no podés, ¿eh? ¿Viste cuando vos entras? Vas así, a mí me pasa mucho, ¿viste? Vos vas en Panamericana, ¿no? Venís en el auto, mirás a la izquierda, ¡ay, qué gerente sos! Y el tipo te mira tan intimidante que tenés que bajar la cabeza porque sabés que es gerente. ¿Me disculpe, gerente. Te puede echar. ¿Es? Bueno, primero, bienvenida a la corporación acá. Gracias. Al programa. Gracias. ¿Qué grupo hermoso, ¿no? ¿Qué han fomentado? Qué lindo que es todo, ¿no? Ah, Machu. Esa era la idea, que se... Ellos se vincularon un poquito más. Claro, que se vincularan, que se unieran, ¿no? Claro, que se mejoró la relación entre ellos. ¿Se vincularon ellos. Demasiado? ¡Apa! ¿Viste cuando decís? Se fue todo de no las sé manos. Si en recursos humanos hablan de un sobrevínculo. Sí, me parece. Ay. No sé si en recursos humanos después llama a tu mujer y te dice, mirá, Nico se sobrevinculó con otra persona. No, es raro.
Se le fue el mambo el vínculo, claro. No, no hablé de eso. Qué atrevido, claro. Pero me está diciendo cosas. Desubicación. Es un desubicado. ¿Hubo sobrevínculo? ¿Viste cuando? Sobrevínculo. Me hace reír esta chica. No sé por qué me hace reír. Sobrevínculo. ¿Qué es sobrevínculo? Me mira como un tío. Sí. O como un gerente. Es eso, usted es un tío para ella. Yo soy un tío viejo, pasado de moda. Blanco y negro me mira, ¿me entendés? Dios, aburrido, tío aburrido. El sobrevínculo le decíamos nosotros cuando vos ibas en la vereda y jugabas en la vereda y de repente pasaba tu vecina. ¿Y aparecía? ¿Vamos a tomar un heladito? ¡Ay, machu! Y vos tomabas un heladito, el cucurucho chiquitito, que le pedías plata a tu el papá. Vasito. El más barato era. Y te ibas y le decís, ¿qué tomás? ¿Tramontana? ¿Tramontana? ¿Eh? ¿Granizado? ¿Crema del cielo? ¿Crema del cielo? Y entre helado y helado, cucharita va, cucharita viene. No. ¡Pum! Sobrevínculo. Un beso. Entiendo. Un sobrevínculo. Y de parte de él, sí. Hubo varios sobrevínculos. Sí. Sobrevínculos. Sobrevinculización. Vive en un sobrevínculo constante. Sobrevínculo constante. Contame, tengo una pregunta y de verdad que me encanta que sean esas empresas modernas. Mirá que me han hecho conducir hasta velorios. Ay, sí. Que no. Pero. Ahí va llegando el cajón, señores. Ay, no, fuerte el aplauso. Y bueno, hay velorios que son más positivos. Sí, claro. Ahora, me encanta que como gerente de recursos humanos proponga juegos novedosos, ¿no? Hubo un error, te veo preocupada, corazón. Te veo. Sí, la verdad, porque esto trae desprestigio a la empresa. Sí. Son unos irresponsables. ¿Son irresponsables? Pará que hay algo. Pará que hay algo. Uy, ¿qué? Es que. Vení. A ver si me pueden ayudar. Hay un quilombo, es como que tengamos a la gerente de recursos humanos acá tratando de cubrir una empresa cuando estamos al aire, estamos en vivo. O sea, estamos prendiendo fuego la empresa, ¿qué hacemos? Sí, bueno, nada, hay que seguir para adelante. No tienen nada para mostrar que digan, che, pongamos un poquito de chimichurri como producción, ¿no? Sí, dale. Ustedes lo podemos Tom ver ahora. Y Jerry y Tom, ¿no? Podemos verlo tranquilamente. ¿Podemos verlo? Bueno, ponelo acá, dale, mándalo, a ver si lo tenemos. A ver qué tenemos. Dale. A ver, vamos a ver con qué sorprende la producción, ¿no? Estamos en vivo. Ah, bueno. Me gusta. ¿Te traje un trabajo? No, boludo. Juana, te traje un regalo. Sí, me estás jodiendo. No te jodo, boludo. Una petaquita, le entró el... del próximo juego. ¿Me estás jodiendo? ¿Dónde sacaste eso? ¿Querés saber? Sí. Acompañame, ¿eh? Perdón. ¿Eh? Fuerte. Pará. Esta sos vos, la que fuerte, le entró la... ¿La qué? Sí, no, te están mirando tus padres, imagínate, era Julio Naranja, sí, señora. No, no hay problema, un beso grande. Sí. Digo, perdón, pero ¿se podía tomar... alcohol, bebida alcohólica, sí. No. ¿Cómo que no? Por eso que se fue de las manos todo, porque no era para eso. Ah. No era para eso. No. O sea, estás a dos minutos de que te echen. Perdón que te lo diga así, ¿no? Qué feo. Claro, porque es responsabilidad. O que vos eches a alguien también, ¿no? La que queda más soy yo. A ver, ¿qué pasó? Ay, qué es difícil, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué vos tenías información? ¿Por qué vos tenías información privilegiada? Para, o sea, conoces mucho a... Perdón. Me dijo callate a mí, callate. No, vos no. O sea, o vos... O... Está muy sucio este pibe. Ay, casi. Ay. Si vos tenías... ¿Lo puedes poner de vuelta? Porque ay, sí, a ver. Que vi... Pásame la tabla, no sé por qué se me fue de las manos, perdón. Si vos... No, le pegué a Rolo acá, tiene 7 puntos. Ay, si feo. Vos tenés información privilegiada, ¿por qué puede ser? Ah. Chicos, despiértense, a ver. Ay, los especialistas, ¿qué les pasa? Usted me dijo, estaba esperando la prueba de nuevo. Pero parecen el público, ¿viste? A ver si me miran. Mándalo, mándalo, no importa. A ver qué tenemos. A ver, estamos con el hashtag Juegos Sucios CDP. A ver, esta es Juana. ¿Qué? ¿Te trajo un regalo? ¿Te trajo un regalo? ¿Qué sacaste eso? ¿Machu? ¿Me estás jodiendo? No, no te jodo, boludo. Escuchame, tengo info. Él la busca, ¿no? Ah, el buscón. Buscón. ¿Qué es eso? ¿Quieres saber? Sí. Acompáñame. Acompáñame. Qué raro. ¿A dónde fueron? ¿Cómo buena onda? ¿Buena onda con ella? Sí, todo bien. Pero este buscaba vos, pregunto, de corazón. Sí, es buscón. Es mi compañera. ¿Qué tenés para contarme de esa situación? ¿Qué viste? A ver, ¿qué analizás? Quizás analices más que los chicos que están acá. Me da gracia porque de repente dice que no pasa nada, de repente hay un video de él. Que ahora sí sos vos, ahora es tu cara. ¿Ahora es tu cara? Ah, mira. Perdón, MacGyver, ¿es tu cara? ¿Hay algo malo?
¿Eh? ¿Hay algo malo? ¿Alguien dijo que hubo algo malo? ¿Por eso? Bueno, en realidad sí hay algo malo. Tengo información privilegiada. Claro, ¿dónde la sacó? Y vos también sos una chanta, una torrante, porque te dieron información privilegiada. Chau, perdiste el juego. Claro. No me dijo nada, estaba chamullando. No, está bueno, quiero analizarlo. Vení que te voy a contar que tengo data exclusiva y vos caíste como una campeona, digamos. No creo. Se hace el canchero con el poder. Es re canchero igual. A ver, Carp, a ver, Carp. Hernán se hace canchero con el poder. Eso de tengo información, sé más que los otros. Está mal. ¿Está mal? Es aprovecharse un poquito de la situación, me parece. Ah, tengo información. La manejo, viejo en la empresa. Vení, seguí, me comí, no te equivocas. Claro. Una buena forma de arrimarse. La verdad que es una buena forma de arrimarse. ¿Arrimarse a qué, llama? Arrimarse a... acercarse. Arrimar el bochín. Estrechar sería. Vínculos. ¿Qué es arrimar el bochín? Y viste, en el juego bochas te digo, a vos te cuento que vos sabés. No, sí, siempre y cuando no estés por casarte, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, si estás por casar, mirá. ¿Qué? Y si te estás por casar, ¿no puede ser como una despedida de soltero, por ejemplo, que te anticipada? Si la novia está de acuerdo en que haga la despedida de soltero con la recepcionista. Perdón, vale, pero ¿cómo es? ¿Vos le querés a tu novia? Che, voy a chaparme a la recepcionista porque venimos chapando hace mucho tiempo. Y vuelvo. Se está muriendo un infarto en este momento. Yo traje la novia, un traguito. ¿Con un traguito te pone rarito? No, yo traje para convidarle un trago nada más. Pero no se podía tomar nada, ¿o no? Claro, no se podía. Pero así es con no todo. No se podía. Se quiere todo el tiempo. Me mata porque también te pestañea mucho. A ver, Yuyito. No, yo lo veo diferente. No me gusta que lo acusen a Hernán porque estas dos chicas, ustedes, Juana, Victoria, se hacen las mosquitas muertas. ¡Apa! Pero este muchacho no es un objeto sexual. Ay, no es amor. Que porque es bonito tiene que salir con todas sus... ¿Quién dijo que es bonito? Yo digo que es bueno, bonito. Bueno, si te gusta, para. Es lindo, Nico. No es un objeto sexual. No tiene por qué salir con todas pero eso decíselo a él que no la entiende. Para. Es muy fácil y ahora lo digo de verdad. ¿Qué cosa? ¿Qué? Decime. ¿Y si no quieren que se case y se lo están haciendo a propósito? Ah. Es una excelente estrategia para evitar el casamiento. Digo, quizá el chabón es el chabón más bueno del mundo, el mejor esto compañero claro del que mundo. Se llevan mal. El mejor, ¿cómo? Que se llevan mal todos. Se llevan mal. Esto. Igual, pero para... A ver, Silvia. Tres mujeres contra este pibe lo van a arruinar. No, ya está muerto. Tres mujeres contra este pibe. No, ay, Dios mío. Murió. Dos. Olvídate. Ay, qué feo. Declarate muerto, querido. Perdiste. Ahora fue el juego. Que estás jugando hoy aquí, en el show del problema... Vos perdiste, hermano. Y cuando aparezca, yo me imagino que vamos a saber algo de tu novia. Supongo. Bueno, novia, a ver, pará. ¿Esta chica quién es? ¿Quién es esta chica que llega acá? ¿Quién es esta persona? ¿Vos sos la novia? Uy, mira esa cara. Ni más sentido pésame, perdón. Yo dije, ¿cómo cornuda? No, ¿cómo cornuda? No es la cornuda. No, pero nadie sabe si es tú. Ah, porque chaparon varias veces. Y parece. Ay, la tablet. ¿Cómo me la pateás? ¿Cómo te va? Bienvenida. No, yo no puedo creer esto. Hola, bienvenida. Perdón. Sí, ya sé. Horrible. Sí. Estás al borde de la lágrima, ¿no? ¿Carla, tu nombre? Sí, hola. ¿Cómo sí, te va, Carlita? Pregunto, ¿qué perdona, te había dicho? Estoy... Che, voy a un encuentro de fin de año con los chicos, con los compañeros de laburo. Sí, supuestamente una reunión de fin de año antes de fin de año. ¿Pero y... no te dijo que iba a chapar con la recepcionista? No, con la puedo creer todo lo que estoy escuchando. La verdad es que estoy... No. ¿Vos sabías que él estuvo con todas las de la empresa? O sea, con... No sabía nada. Obvio que no sabía. ¿No sabías que era el galán de la empresa, como que todas estaban con él o él estaba con todos? Mi amor, no pasó nada. No pasó nada. Dicen eso. No, olvídate de la boda. No, olvídate no, de la boda. No, amor. ¿Cómo olvídate de la boda? No, porque no se casan. No, esto es un circo encima. ¿Qué es eso? Esta empresa, ahí trabajás vos. No, vení, por favor. Pobre Carla, no me gusta. Ubícate acá. ¿Está enojada? Ubícate acá. A las chicas las conocés, no sé, son como... Subí de arriba, por favor. ¿No las conocés? Te presento a Juana. Juana, ¿querés contarle? No sé... Las conozco. Es que tienen mucho en común. Por ejemplo, no sé si caes bobe. Qué bien que ves a tu marido. Por eso, es horrible. Todas esas cosas tienen en común ellas, claro, comparten un montón de cosas. Pero vos no sabías que te estaban engañando. No sabía. Porque nada. Hasta ahora puede ser eso como no. Quizás es un plan para que no te cases y lo están logrando. Yo la felicito. Aplausos de pie. Malas personas. Para que no se casen. Mala gente. ¿Cómo? Que no es así. Ahora, ¿por qué debería creer en vos? Cuando en realidad no nos diste nada para que podamos creer en vos. Es un manipulador. ¿Y si vos sos la manipuladora? Perdón, como buena recepcionista, podés decir a una persona, mira, mi jefe no está, se fue, está ocupado. No creas nada lo que dice. Tres personas diciendo lo mismo. Pará, silencio. Testimonio de tres personas contra el de uno que vino acá a acusar y no tiene ni una prueba de nada. Acá hay algo importante. ¿Vos estuviste con él?
Hace un montón de años. Delante de la mujer lo decís, que atrevida. Ah. Pero fue antes que ¿vos estuviste con ella? Él? Sí. ¿Vos estuviste con él? ¿Está la mujer acá? Ah, estuvo con todas. ¿Hace poco fue? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? Me imagino que ella lo conoce, sabe que es un manipulador. Ay, pero no. ¿Hace poco? ¿Hace mucho? Unas no importa. Meses. Eso del pasado, amor. No, eso del pasado. Seguramente. No sé pasado. Si están del pasado. No, ¿sabes bueno. qué? Vengo a defender lo nuestro. ¿Te voy a decir algo? No, 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 no lo digas. Ay, no. Si lo vas a decir, contá hasta tres. Ay, no, qué nerd. Ahora entiendo todo. Decime, pensá bien lo que vas a decir. Vengo a defender lo nuestro. Pensá bien. Lo nuestro. Ay, miren, no puedo decir nada. No puedo a decir ver, nada. Te escucho. Porque ahora que me acuerdo, me llegó un video que me pareció rarísimo, pero... ¿Te llegó un video a tu WhatsApp? Ay, no. ¿Pero no tenés idea quién te lo mandó? No, no sé, es anónimo. ¿Está ese video acá? ¿Lo entregó? Ay. Pónganlo, chicos, a ver, pónganlo. ¿Está acá? ¿Está acá? Ahora me hacen laburar a mí. ¿Pero alguien se murió? Ay, ¿quién tose? Ah, se puso nerviosa. ¿Querés que no lo ponga? ¿Querés que no lo ponga? No lo ponemos. No, porque quizás te llega un video anónimo, claro. Te tira la data. Se incomodó. Claro. ¿Y ahora? Como, ¿tutuca, Carl? ¿Qué le pasa? ¿Qué está apostando algo? Es más raro eso. A ver esto. A ver. Gorda, ¿cómo estás? Escuchame, te quería invitar a otra despedida soltero en el lugar que ya conoces. Vamos a pasar una noche inolvidable. Así que confirmame y vamos de una. ¿Eh? Ah, estás vendido. Sos regalado raro, chabón. Caro, Sos bien raro, chabón, ¿eh? No, ojo, capaz que es un filtro con la cara de él, pobrecito. Pará, claro. Ah, puede ser. Ah, esto también se hace. ¿Por qué estás totalmente chivando ahora, Hernán? Es un juego. Gorda, ¿cómo estás? Escúchame, te quería invitar a otra despedida soltero. Vamos a pasar una noche inolvidable. Ay. Así que confirmame y vamos de una. Es un juego, Nico. Pero vos sabías que estaba en la despedida. ¿A qué le decías eso? Es un juego, estábamos jugando, no es nada. ¿Pero qué jugás? ¿El juego a la Oscar, hermano? ¿Qué juego es? Nada que ver. Es raro, chabón, ¿eh? Es raro. Nada que ver. Es así, es como que te dice algo y no te lo dice, te dice otra cosa. ¿Te pasa? Es el típico que te dice... Como un juego de palabras. Y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando. Hagamos una cosa, porque la producción tiene data sobre esta noche inolvidable. Ay. Y hoy vamos a ver qué es lo que pasa en esta noche inolvidable. Hoy de verdad que están todos como... No están a la altura del juego, chicos, hoy. Se los quiero decir. Hoy de verdad, y luego lo vamos a hablar. Mamadera, ¿no? La cantidad de mensajes que hay en este hashtag es tremendo, con ¿no? juego sucio CDP, Nico. Déjame entonces hacer un corte chiquito y cuando volvamos, la producción tiene una carta guardada en este juego del cornalito. Vamos a ver este juego sucio y vamos a ver qué pasa. Ya venimos, dale. Están locos de la cabeza, de verdad lo iba a decir. Mamadera, el pique que tuve que echarme recién. Ay, ¿qué, Nico? ¿Qué? No me lo imaginé nunca, ¿no? Les voy a dar algo lindo, una buena noticia. Esta noche viví tu segunda noche con Diego. ¿Vieron algo anoche? Fue espectacular, ¿eh? Buenísimo. Solo hecho sin ficciones en un programa de colección. De hecho, tenés Diego Íntimo, Sueño Sagrado, este gran proyecto audiovisual que tenemos acá en el 9, en primera persona, con material exclusivo. Hoy, 23 horas, con la conducción de Gonzalo Bonadeo, van a ver la segunda parte y ya puedes mirar un adelanto de lo que va a hacer esta noche. Mirá. La mano de Maradona, toda la vuelta vamos a dar. ¿Cómo no cantar con ellos? ¿Cómo no vivir con ellos? ¿Cómo no dejar la vida en la cancha si esto es increíble? Marisol, realmente encontramos un lugar donde podemos tener tranquilidad, paz. ¿Con qué sencillez y con qué humildad? Un hombre público, un hombre tan famoso, un hombre tan popular en el mundo, con su familia y sus amigos puede pasar unas vacaciones. Yo vengo acá, vengo a reencontrarme con mí mismo, vengo a reencontrarme con mi familia. Quiero que a mis nenas no les falte un minuto de su padre. Yo quiero conocer primero las cosas de mi país. Canal 9, 9 Diario, finalizando este día junto al mejor jugador del mundo. Yo creo que la gente que nos respeta, como siempre hablamos del respeto nosotros,
Enrique siempre va a estar en las cosas lindas de la vida de nuestra familia. Life is life. Tremendo como se viene hoy. Bueno, imagino, perdón por todo esto porque es horrible. Esta chica está acá. Ella es la futura esposa, bueno, o la futura ex esposa de Hernán, ¿no? El atorrante de la empresa, el delincuente, el seductor, el tipo que estuvo con todas las compañeras de trabajo, el tipo que se la mandó en esta fiesta, en este reencuentro. ¿Qué opinas de tu futuro ex marido en este momento? O perdón, tu ex novio. ¿Qué es ahora? Claro, nada. Ahora no es nada. No puedo creer. ¿No son nada? No pasó nada. No son nada. Él le dice amor. Pará, ahora yo te digo, ¿hablaste alguna vez con ella? Poco y nada, ¿no? ¿Hablaste con ella alguna vez? Hola, ¿me pasás con mi marido? Sí, ya te paso. No. Para que justo lo estaba besando. Sí. Para. Claro. Es horrible. Es eso. Pero quedé en la cara, tenés que dar la cara ahora. No, que vos estabas chapando mientras le pasaba. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no atiende mi marido en el celular? Ay, ya te comunico con el interno 284. Sí. Aguarde, por favor. Cuando te quedás hasta tarde, ¿no? Sí, no, sí. ¿Te interesa saber qué pasó? ¿Te interesa saber qué pasó? ¿Te interesa saber todo? Mirá para acá atrás. Mirá la pantalla acá atrás. ¿Te gustaría saber qué pasó? ¿Qué juego, si en algún momento se sacaron las máscaras, si hubo besos, si hubo abrazos, si chaparon fuerte? ¿Te gustaría saber qué pasó realmente? ¿O preferís decir, che, no, me voy con la mía, yo de verdad no tengo ganas de sufrirla tanto, ¿me entendés? ¿Te gustaría saber o no? Sí. Están en formato de despedida. Y te voy a hablar con los especialistas hoy. Están en shock hoy con este programa. Ah, están anodados. ¿Qué querés saber? Sí, la verdad que quiero saber. Qué morbosa sos. Terrible. Sí, ¿cómo decís, no, che, ya me meten los cuernos? No, quiero saber. Y si no es así, si no es así, ¿le vas a pedir disculpas? Nada, amor. Si no es así, si no como es así, vos pensás. Sí, pero quiero. A que viva sos. Vas a tener que si pedir no perdón, es así, me caso. Si es así, no me caso, digamos. No, pero no es así. Vos, yo te dije, Nico, que todo esto. No, a mí no me eché la culpa. Yo no tengo nada que ver. Culpar, me iban a culpar a mí de esto. Yo te lo todo dije. Todo es un malentendido hasta que llega. ¿Qué cosa? ¡Hay una prueba de la prueba! Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasará? Momento de tensión. Máxima tensión, largo. Escuchame una cosa. Epa. Se activa, ojo. Apa. ¿Qué pasa hoy, La cara de sorpresa de todos, ¿no? Acá alguien sabe que se la mandó. Prueba reveladora en vivo. Será Juana, la recepcionista. Será la gerenta Solange. No sabemos. Bueno. ¡Prueba reveladora en 3! ¡Epa! ¡Prueba reveladora en 2! ¡Prueba reveladora en 1! ¿Y si no es así? ¿Cómo que no? Ay, no, ¿cómo? ¿Y si caímos todos? Sí, puede ser. No sé cómo te va a dar la cara, de verdad te digo. Si es así como pienso, no sé. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora, mandala. Ay, dale. A ver qué hay. Uy. Ay, no. Uy. Escuchame una cosa. ¿Cuándo me vas a esa noche en el video? Acá está Hernán. Ya te dije que no seas... ¿Eh? Ay, no, se trabó. ¿Que no seas qué? ¿Qué? Que no seas ansioso, que esperes... O sea, con Solange. Ah, no se puede enterar nadie. ¿Cómo? Una apuesta que hice con mi amigo Diego. No es lo que parece. Una apuesta que hiciste con mi amigo Diego. Por la despedida soltero. La despedida soltero, ¿viste? ¿Para ustedes dos están juntos? No. No pasó nada, no pasó nada. Amor, no pasó nada. No te da la cara, pero si lo era una despedida de soltero. ¿La puedes poner de corrido? ¿Puede ser? Porque como que me quedó ahí la espina, ¿viste? A ver. Mándala, a ver. Hernán y la gerenta son amantes, confirmado por la producción, ¿Cuándo me vas a dar esa noche inolvidable? ¿Cuándo me vas a dar esa noche inolvidable? Yo te dije que no seas ansioso. Esperá, tenés que ser más ansioso. No se puede enterar nadie. Tremendo todo. ¿Tan cara dura vas a ser, de verdad? Siendo gerente de recursos humanos. Es una apuesta que hice con los chicos. No te creo nada. Sos una porquería, ¿sabes qué? Olvídate de la boda, olvídate de todo, olvídate de casamiento, porque no me vas a ver más la cara. Escuchame, vení, no te vayas, pará, vení. ¿Qué te vas a ir? No, quédate ahí, Quédate ahí. Es una cosa. Fue la fiesta de despedida y los chicos hicimos una apuesta para hacer esto. Ahí estás mintiendo todo.
Todos mienten. No pasó nada, no hice nada, amor. Yo me quiero casar con vos. Me quiero casar con vos, en serio. Me quiero casar con vos. Perdón, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? Sí, me voy. No, no te vas a casar. Vení, no te vas a casar. No me voy a casar nada. Ay, pobrecita, va a llorar. Ah, se recalentó. Bueno, no te vas a casar. Y sí. A mí solo lo que me compete son los intereses de la empresa. Sí, claro. Y chapaste a él también. Te lo chapaste. ¿Sabían algo de esto o no? No, está fuera de contexto. Bueno, ¿sabían algo o no sabían nada? Nada. Mirale a las chicas. Se quedaron, ¿viste cómo te quedas? Pasmadas. Te quedas así como... anonadadas. ¿Estás sorprendido? ¿Eh? ¿A vos te sorprende? A mí sí. No me digas. Yo me sorprendí. No, es una re sorpresa. Nico, cuando vos haces una fiesta de despedida soltero... No hice nunca. Bueno, ya es hora. No voy. Ya es hora. No voy. Tus amigos no te piden vos. Hacer algo. No te excuses, mamá, maestro. Me tenés ya cansado. Hacete cargo de las macanas tuyas, pobre chica. Se fue llorando. Se fue llorando. Gracias, Carp, por no estar, ¿eh? Yo le creo, Hernán, ¿eh? ¿Eh? Yo le creo. Ah, gracias. ¿Qué? Yo le creo, Hernán. Me parece. Gracias, Silvia. Gracias por todo. ¿Le cree? ¿Qué le cree? ¿Qué? Qué suerte que estoy grande. Cuánta hormona ahí en el piso. ¡Apa! Cuánta hormona. Gracias, Yuyito. Sí, Hernán, renunciado porque estas tres te exprimen, querido. Ah, a la otra empresa. Zarpado, ¿no? Ahora se quedó sin el casamiento igual. Oh, no triunfó el amor, no. Nico. Bien, Fernanda, una vez. Gente, sean felices. Triste. El resto son consecuencias. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, 13:30, como sí, siempre. Obvio. Esta semanita, bueno, ya está. Bueno, los quiero mucho. Chau, chau. Gracias, chau.